Hola amigos, sí, suscriptores de canal Rafa Vargas, y sean bienvenidos a otro nuevo video. Bienvenidos a otro nuevo video y creando figuras de Pokémon. Ahora sí viene lo chido. ¿Qué tal amigos de canal Rafa Vargas? Espero que se hayan pasado muy bien, bastante bien, ya que en este video haré Pokémon que viene siendo Pokémon Sternia en Pelerbits, que el cual justamente en este día tendría que haber sido el Pokémon 124, pero como se me pasaron unos cuantos Pokémon, yo dije, no puede ser. Entonces yo dije, ¿saben qué? Mejor así lo dejamos para que no sea doble Pokémon, porque si no se me va a complicar. Pero el Pokémon, como decía, el Pokémon Sternia me quedó más o menos así, amigos. Y sin más que sea, amigos, ahora procederé a hacer el Pokémon Sternia en Pelerbits a continuación. Para poder realizar a Pokémon Sternia se van a requerir los siguientes colores, que los cuales serían el color negro, color blanco, color azul, color rojo claro, color morado claro, color morado fuerte, color amarillo y por último marrón Winnie the Pooh. Los últimos materiales que se van a requerir van a ser una plaquita de jamaica para colocar el Pokémon, pinzas para poder agarrar los colores, masking tape para poder pegar la figura, que ya tengo que comprar otro nuevo, tijeras para poder recortar el sobre del masking tape, papel de horno para poder planchar la figura y por último nuestra amiga la plancha. Y bueno amigos, ya que le mostré todos los materiales, ahora procederé a hacer el Pokémon Sternia en Pelerbits a continuación. Ya que coloqué todos los colores del Pokémon Sternia, ahora procederé a colocarle el masking tape a continuación.
Ya que coloqué el Masking Tape en el Pokémon Starmie, ahora procederé a planchar la figura para ver cómo se va a ver en el resultado final a continuación. Y bueno amigos, espero que les haya encantado este video, ya que en este video hice el Pokémon Starmie, que el cual viene siendo el Pokémon 121, que el cual justamente tendría que haber sido ya ahorita en este video el Pokémon 124, porque como se me pasaron únicamente el Pokémon 122 y 123, y aparte el 124, pero en este caso vendría siendo el Pokémon 121, que el cual yo dije ya tendría que haber sido este Pokémon el 124, pero se me pasó. Pero como les digo, estaba viendo más ideas para el canal, que el cual justamente ahorita acabo ya, bueno, digamos que hace tiempo compré un cuaderno para proyectos e ideas para el canal, que el cual justamente estaba pensando cómo podría ser la dinámica para el canal, que el cual justamente para el próximo mes se vendrá masivo, porque ahorita me estoy yendo muy lento para ver qué es lo que puedo traer. Y aparte, mañana se viene una receta del canal que viene siendo, bueno, digamos que no puedo dar spoilers, pero se lo diré, que vendrá siendo receta de postre, plátanos machos. Y aparte la figura del Pokémon me quedó más o menos así, amigos. Y sin más que ser, amigos, espero que les haya encantado este video. Y sin más que ser, amigos, así que amigos, sí, suscriptores de canal Rafa Vargas, muchas gracias y hasta luego. Nos veremos en un próximo video. Adiós. Cuando salgan a la calle, no olviden ponerse su cubrebocas ni careta. Eso nos ayuda a cuidarnos del COVID-19 o más conocido como el coronavirus, ya que si salimos sin él, nos va a afectar. Así que lo más recomendable es ponerse el cubrebocas de esta manera y la careta de esta forma. Y así nos protegemos de que no nos entre el polvo ni el virus en la nariz. Así que amigos, esta es una advertencia de salud. Así que hay que cuidarnos del COVID-19.